En el vídeo de hoy vamos a ver cómo detectar cuando nos duchamos. Esto nos va a permitir que nuestro baño no se empañe. ¿Por qué? Porque si tenemos tanto un extractor como una máquina de ventilación mecánica, en el momento que detectamos que nos estamos duchando, podemos activar esos dos elementos y conseguir que el baño no coja demasiada humedad y se empañen los cristales, etc. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer con detectores de humedad y, sobre todo, más que con detectores de humedad, ¿cómo vamos a hacer con esos datos que nos da el detector de humedad para ser capaces de detectar realmente que nos estamos duchando? Así que lo que vamos a hacer es ducharnos y ver qué ocurre. ¿Estás fría? Sí. Estaba helada. La idea del vídeo de hoy es detectar cuando nos duchamos, es decir, poder realizar acciones en el momento que nos estemos duchando. ¿Para qué queremos hacer esto? Esto lo queremos hacer porque, por ejemplo, imaginaros que tenemos un extractor dentro del baño que es manual, es decir, que no tiene sensor de humedad el mismo, o que tenemos la máquina de ventilación mecánica en nuestra casa, que lógicamente tampoco tiene un sensor de humedad dentro del baño, con lo cual no sabe si nos bañamos o no, y si nos estamos duchando, sería muy interesante activar tanto el extractor como la máquina de ventilación mecánica para que absorba toda la humedad y se quite la humedad rápido del baño, y además así consigamos que no se nos empañen los espejos que tengamos en el baño. La idea del vídeo de hoy es cómo hacer para detectar esas duchas y así solo activar los diferentes mecanismos que tengamos, porque no solo podemos tener, por ejemplo, lo que sería activar ventilación mecánica o activar extractor. También podemos, por ejemplo, una cosa muy interesante que sería activar un radiador que tengamos toallero. Es decir, ese toallero en el que tenemos nuestro albornoz o lo que sea para secarnos, lo podemos activar si se detecta la ducha directamente. Así, cuando vayamos a salir de la ducha, ya puede estar caliente la toalla, y si no le ha dado tiempo a calentar porque tienes un toallero que no es suficientemente rápido, que ya os digo que sí que los hay que son suficientemente rápidos, pero en el caso de que no lo tengas, por lo menos cuando termines la ducha y dejes tu toalla o albornoz en el toallero, como ya está encendido, va a secarse y para la ducha del día siguiente va a estar perfectamente seco tu toalla o tu albornoz. Con esto, lo que vamos a aprender hoy es a hacer una automatización que detecte cuando nos duchamos y en el momento que esa automatización salte y directamente active pues las acciones que necesitemos, como sean ventilación mecánica y toalleros. Obviamente tenemos que tener el propio sensor. En este caso, el sensor que yo he utilizado es el sensor que tenéis en el vídeo de aquí arriba, que es el sensor de Shelly, el H&T Bluetooth. Es decir, es un sensor de tipo Bluetooth. ¿Qué ventajas tiene este sensor de Bluetooth? Que es muy rápido y hace mediciones bastante a menudo, con lo cual a la hora de funcionar para detectar las duchas nos va a venir muy bien. Es decir, necesitamos un sensor que sea rápido. En concreto, ya os digo, si vais a utilizar un Shelly, aunque podéis utilizar el que os dé la gana, el que más guste, pero tenéis que buscar un sensor que sea rápido en las mediciones. De la gama que tiene Shelly, que son los que yo casi siempre suelo utilizar, tenéis el HIT y tanto Wi-Fi como Bluetooth. El Wi-Fi no os lo aconsejo para esto porque no es suficientemente rápido, el Bluetooth sí. Fijaros que yo ya tengo aquí instalado varios sensores de humedad. Tengo mi sensor que hice con los Binding Trim, también tengo el Shelly Plus HIT normal, el Wi-Fi, y tengo el Shelly Plus HIT de Bluetooth, que es el verdaderamente rápido. El sensor ahora mismo está marcando que hay un 71% de humedad, porque yo me acabo de duchar hace poco, pero fijaros cómo está bajando continuamente, porque poco a poco va bajando. Si abrimos el sensor y fijaros que vemos lo que es la gráfica de funcionamiento del sensor, se ve claramente que aquí hay picos, ¿eh?, que son los que están marcándome claramente las duchas, ¿vale? Es decir, yo ayer pues me duché como a las 4 de la tarde y hoy me acabo de duchar pues a las 11 y media de la mañana. Es decir, que el sensor funciona bastante bien y detecta bastante bien los cambios de humedad bruscos. Las ideas para detectar la ducha podrían ser varias. Primero, podríamos pensar que la humedad podría pasar, por ejemplo, en este caso, el 70%. Con eso ya sería una ducha. ¿Qué es lo que ocurre? Esta idea no sería válida. ¿Por qué? Porque si ya miramos más a lo largo del tiempo lo que es el sensor de las duchas, fijaros que bien es cierto que algunas veces es un poco más del 70, otros el 80, otros el 90, y el problema es que en días lluviosos la humedad también aumenta mucho y un día lluvioso se podría confundir con una ducha, con lo cual el que a partir de una humedad sea el evento que me desencadene una ducha no sería válido. Lo que sí que se ve bien claro es que siempre la ducha, lo que ocurre es que hay un pico fuerte
¿Veis? Siempre hay un pico fuerte para arriba. Cuando hay un pico fuerte para arriba, sí que siempre es una ducha. Entonces, lo que está claro es que tenemos que detectar picos. Para detectar picos, podríamos crear una automatización. El disparador que hay que añadir, ese sí que está claro, es cuando la entidad de la humedad cambie, con lo cual tenemos que utilizar un cambio de estado de humedad. Y claramente tiene que ser el sensor HIT Blue, que es el que hemos estado utilizando. Es decir, cuando ese sensor cambie, ya con eso nos vale para empezar a comprobar si es verdad o es mentira que ha subido mucho el valor de la humedad. Lo que habría que hacer es saber cuándo ese cambio es válido o no es válido. Lo que vamos a hacer es añadir una condición de tipo template y aquí vamos a calcular. Lo vamos a hacer de esta manera. Esta manera lo que hacemos es primero sacamos el valor anterior que había justo cuando ha habido este cambio, que se saca utilizando la variable trigger.frontState.state. Le ponemos pipe float, pipe es el simbolito que tiene la rayita, y lo que hace es me pasa a un float, es decir, a un número con decimales, el valor justo de antes del salto del trigger. Con esto lo que obtenemos es el valor anterior que ha pasado en este trigger. Si hacemos trigger to state state, es el valor nuevo que ha ocurrido. Entonces, si el valor actual es mayor que el valor anterior más 20, pues es que ha subido 20 puntos la humedad, pues con eso nos vale. ¿Nos valdría esta forma de calcularlo? No, desgraciadamente no valdría. ¿Por qué? Por esto que vais a ver ahora. Fijaros, aquí tenéis la gráfica de las duchas. El problema es que estos saltos, fijaros que aquí pasamos de un 59% a un 77%, el problema es que los valores por los que va pasando según sube no son de golpe, es decir, que no va de un valor al siguiente ya al pico, sino que hay varios valores intermedios. Fijaros que aquí, por ejemplo, el plano está en 51, el siguiente se va a 53, el siguiente se va a 56. ¿Veis? Va subiendo poco a poco y el problema es que si bien es cierto que es en muy poco tiempo, es cuestión de un minuto, pero el problema que tiene es que la subida de humedad no es tan rápida como las medidas que tiene el sensor. Léase que el sensor, desde que pasamos de 50% humedad hasta 70, 80, el valor que sea, el sensor hace varias mediciones, con lo cual los saltos no son tan bruscos. Y si le ponemos poco salto, lo que puede estar ocurriendo es que me detecte cualquier otra condición. Con lo cual, este sistema no nos vale. Es decir, necesitamos que mida el pico en un determinado tiempo, no que mida los aumentos entre el valor anterior y el valor nuevo, sino que necesitamos que más o menos calculemos el tiempo de un minuto para que así sí podamos tener exactamente cuándo sube o cuándo baja la humedad. Claro, la siguiente que se nos ocurre es decir, bueno, pues sí, ¿por qué no vas guardando en un ayudante el valor de la humedad y si aumentan 20 puntos en un minuto, pues hacer lo mismo? Sí, es una manera de hacerlo, pero es que hay otra manera bastante más fiable y bastante más fácil. ¿Cómo? Con un tipo de ayudantes nuevo, que es los ayudantes de tipo derivativo. Fijaros, ¿qué son las derivadas? Que esto es una cosa muy interesante de saber para cuando os acordéis de cuando éramos jóvenes y estudiábamos las matemáticas. Las derivadas lo que te está indicando es exactamente la pendiente de la curva. Es decir, nosotros tenemos esta función, esta curva, y la derivada lo que nos da es la pendiente de la curva. Con lo cual, si os dais cuenta y nos volvemos otra vez al gráfico que teníamos nosotros, eso es lo que buscamos nosotros. Nosotros queremos la pendiente de la curva, es decir, aquí sí que sabemos que cada vez que hay una ducha, la curva tiene una pendiente muy grande, es decir, que la pendiente que hace es muy grande. Pues eso es lo que vamos a obtener con la derivada. Hay sensores que te van calculando la derivada, además en un intervalo de tiempo, que es ahí la gracia, que al ser en un intervalo de tiempo, vamos a calcular cuánto aumenta en un intervalo de tiempo y ahora lo vamos a sacar de manera súper fácil. Si nos vamos a ajustes, dispositivos y servicios, tenemos los ayudantes. En los ayudantes le damos crear ayudante y tenemos el sensor de derivación. El sensor de derivación le ponemos un nombre, control ducha baño Luis, le tenemos que poner sobre el sensor que queremos calcular la ducha, en este caso es el Celia HNT Blue baño Luis Humidity. La precisión en este caso nos vale con precisión de 2 decimales, incluso con menos, porque ya veréis qué valor hay que sacar, y sobre todo la ventana de tiempo en la que queremos que haga el promedio para que sepamos cuánto valor coge, que es el verdadero interés que tenemos. En este caso, como hemos visto que las duchas más o menos desde el pico mínimo al pico máximo suele tardar un minuto, le vamos a poner exactamente eso, un minuto. El prefijo nos da igual y las unidades de tiempo le ponemos también minutos. Le decimos enviar y le tenemos que colocar este nuevo sensor donde queramos. Bueno, y ahora lo que hacemos es, ya hemos tenido supuestamente un buen tiempo funcionando este sensor, y una vez que le damos al sensor, fijaros las gráficas que nos aparecen en este sensor.
Si os dais cuenta, en este sensor lo que ocurre es que comparando con las otras gráficas tenemos unos picos. Esta vez sí que son picos de golpe. ¿Por qué? Porque este sensor se actualiza cada minuto, es decir, cada minuto te va dando un valor nuevo. Y fijaros que nos da unas gráficas, unos picos de hasta valores de 13, valores de 10, que coinciden justo con el inicio de las duchas. Entonces, esto, que es una ventana de un minuto, nos va diciendo cuándo la pendiente de la humedad es suficientemente alta. Con lo cual, ¿cuál es la automatización que tenemos que hacer ahora? Pues fijaros que todos los picos de todas las duchas son siempre mayores a 5. Cuando el sensor derivativo de la humedad está más de 5, ya tenemos una ducha. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que ir a las automatizaciones, ir a ajustes, automatizaciones, y creamos una nueva automatización. Le decimos crear automatización y añadir un disparador. En este caso es para cuando cambie la entidad del sensor derivativo, pero no es cambiar de estado, es cambiar de estado numérico. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que cuando estemos a más de 4, eso ya es la ducha, punto. Entonces decimos estado numérico, la entidad es el control de la ducha del baño Luis, que es el sensor derivativo. Cuando estemos por encima de 4, ya sabemos que es una ducha. Y ahora lo que tenemos que hacer es agregar las acciones que queramos para esta automatización. Por ejemplo, encender un radiador. Le decimos switch interruptor encender y elegimos una entidad. En este caso, pues un toallero. Y así lo que va a hacer es va a encender un toallero. Le daríamos guardar y ya estaría. Fijaros, importante, que se hace con sensores derivativos porque los sensores derivativos calculan en un rango de tiempo, con lo cual en ese rango de tiempo ves bien cuánto aumenta el sensor. El problema que tenemos es que si no lo hacemos con un sensor derivativo, que necesitamos hacer un rango de tiempo, como la humedad no aumenta instantáneamente, sino que tarda un poquito en subir hasta que el vaho y el vapor llega hasta el sensor, y cuando llega va llegando entre comillas poco a poco, para la velocidad que tiene de lectura el sensor, necesitamos un sensor derivativo que utiliza un rango de tiempo en el que el rango de tiempo sí que nos da el valor de lo que aumenta el sensor. Así que si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y déjame acá abajo en comentarios cómo haces tú para detectar picos en los valores de los sensores que tienes dentro de tu Home Assistant. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.